a unos meses de haber perdido a su padre Alejandro Smart Thatcher, quien dice cómo ha sido este proceso tan complicado para él y su familia. Que también, pues bueno, sin duda, pues va a estar presente tu papi ahora para recordar estas fechas que son importantes, ¿no?, para la familia. Sí, siempre. Bueno, mi papá siempre estará presente y siempre lo recuerdo en cada momento, cada día, cada segundo me recuerdo cada una de sus palabras, de sus consejos, de sus... O sea, la verdad que es un viejo inolvidable. Sí, me imagino que ha de ser, pues obviamente es complicado, ¿no? Como por ahí dicen, obviamente no olvidas a una persona, ¿no? Está presente contigo y me imagino que ha sido, pues, un proceso, pues, un poquito complicado. Sí, es un proceso largo, es un proceso, bueno, largo, corto, no sé, para cada quien depende, pero es un proceso difícil, es un proceso que cada persona lleva, ¿no? En su interior y en pues como que en la quietud de sus pensamientos. Así es. Obviamente teniendo a esta mujerón a tu lado, apoyándote en cada uno de los momentos que tú pasas, pues, ¿qué más a veces se puede también? No, yo no puedo pedir nada. Cintia ha sido una mujer increíble. Desde que nos conocemos ha sido la pareja que siempre he querido, porque es una mujer que siempre me apoya, que está conmigo, que me da ahínco, que me da deseos de seguir adelante todo el tiempo. Entonces es un gran motor para mi vida, es una gran batería para mi existencia, la verdad. Sin embargo, Mark Thatcher dijo estar más que enamorado de su actual pareja, Cintia Alesco. La verdad es que siempre dicen, ¿no?, que hay parejas que sacan lo mejor de nosotros y hay parejas que sacan lo peor de nosotros. Yo creo que en esta ocasión ha sido lo mejor. Es lo mejor, sin lugar a dudas. Muchas gracias, flaco, de verdad que sí. Ah, que estamos muy felices y cada día creo que estamos más, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Y habrá algo mejor, planes para casarse o ya es muy pronto? No, todavía no es momento. No lo hemos, ni siquiera lo hemos planteado. No lo hemos planteado. Entonces, realmente, pues estamos día a día. Exacto, pasando los días como la etapa, ¿no?, en la que estamos increíble y cuando nos llegue esa etapa seguramente la haremos tranquilamente. Con imágenes de Enrique Tirado, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.